Los microsismos en la Ciudad de México han puesto en alerta roja a las autoridades. Se han reportado más de 40 microsismos desde mayo del año pasado hasta la fecha, la mayoría de ellos en alcaldías como Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Y estos eventos han prendido el foco rojo de las autoridades. Sky Alert señala que una de las razones por las que se han reportado más de 40 microsismos de mayo del año pasado hasta la fecha es debido a que hay una reactivación de las fallas geológicas en la cuenca de México, donde se ubican los sistemas de las fallas de Copilco, Michuca, entre otras. Explica que la mayoría de estos sismos, además de la proximidad de sus epicentros, tienen una profundidad y magnitud similar, y se estima que todos corresponden a la secuencia de temblores que vienen desde mayo. Lo mismo está pasando en California, Estados Unidos, donde desde hace años se espera un megatemblor con intensidad que puede ser fatal y consecuencias graves. En este estado de la Unión Americana, apenas el lunes 12 de enero se registraron 13 sismos en solo 25 minutos. De acuerdo con Víctor Manuel Cruz, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, los microsismos son pequeñas rupturas en el interior de la Tierra, cercanas a la superficie de la Tierra a unos 4 o 5 kilómetros de profundidad, y no son inusuales en la región de la cuenca del Valle de México. La UNAM también explica que los sismos de baja intensidad se originan de fallas geológicas activas en el subsuelo del Valle de México. Aunque los sismos no son predecibles, ahora se puede explicar por qué los movimientos, tanto en Estados Unidos, específicamente en California, como en zonas como la Ciudad de México, se trata de sismos generados por fallas geológicas. No obstante, en ambas zonas no se descarta que aumenten la intensidad de los sismos, que cada vez son más frecuentes. Yo soy Rubén Eric Jiménez, alza la voz.